te haya captado la señal. ¿Hay alguien que quiera decir algo? Es una torre, te entiendo. ¿Estás encerrada en ese lugar? Hoy presentamos La Calera. Bueno, La Calera de las Huérfanas fue fundada por los padres jesuitas en 1741 aproximadamente. Era una estancia de los jesuitas del Colegio de Nuestra Señora de Belén de Buenos Aires. Aquí había negros esclavos, indígenas, criollos. Todo en una organización muy comunitaria. Y luego pasa a ser una estancia que financiaba un hogar de niñas y por eso es Calera de las Huérfanas. Aquí se hacía la cal, digamos, que se enviaba para, por ejemplo, para las calles de Buenos Aires. Pero es un centro de producción económico para sostener un centro educativo. Porque forma parte de nuestra historia. Hay constancia que por lo menos tres hermanos del general San Martín nacieron allí. Yo siento esto que es como un lugar sagrado. Tengo un gran respeto por lo que la gente dice que vive o que siente, pero personalmente no he tenido nunca una experiencia de ese. Nosotros somos energía, somos. Las personas que vivieron acá también. Nos encontramos en uno de los lugares más enigmáticos de todo el país, llenos de historias paranormales y leyendas, y donde muchos de ustedes nos pidieron que viniéramos a investigar. Bienvenidos a La Calera de las Huérfanas. Visitar la ciudad de Carmelo en el departamento de Colonia es encontrarse con parte del pasado de nuestro Uruguay. Si bien la ciudad se encuentra repleta de lugares históricos, basta realizar tan solo 16 kilómetros para arribar a la Estancia de Belén, en donde se encuentra uno de los lugares más antiguos que podemos encontrar en nuestro territorio. Una enorme capilla construida por los jesuitas en el siglo XVIII, en la que se encontraron enterramientos humanos y las ruinas de un lugar que en su pasado fue un centro de producción de diversos rubros, siendo el más conocido el de la producción de cal, con dos hornos que aún se mantienen y con los que se financiaba un orfanato femenino en la ciudad de Buenos Aires, dándole a este lugar el particular nombre de Calera de las Huérfanas. Bueno, la Calera de las Huérfanas, que era en principio la Estancia de Belén, fue fundada por los padres jesuitas en 1741 aproximadamente. Los jesuitas desde el primer momento tenían distintas tareas. Por un lado estaba el tema de la evangelización de los pueblos indígenas. Lo más famoso son las misiones del Paraguay, pero que hubo misiones en toda América Latina y el Brasil. Y por otro lado, otro aspecto muy fuerte de su ministerio era la educación. Y aquí se desarrolló una avanzada de civilización realmente, de comunidad, donde los padres jesuitas tenían a cargo 250 personas aproximadamente y con una población bastante variada, ¿no?, en cuanto a razas y etnias. La estancia que hoy conocemos, el campo de la Calera de las Huérfanas, era una estancia de los jesuitas del Colegio de Nuestra Señora de Belén de Buenos Aires, que está lo que hoy es la iglesia de San Pedro Telmo, en el barrio de San Telmo, que está al lado de la plaza famosa. Esa iglesia era el colegio de los jesuitas de Nuestra Señora de Belén, y a ese colegio se le asignan distintos campos, y uno de ellos es la estancia del Río de las Vacas en la banda oriental. La Tahona, donde se trabajaba el maíz, donde la panadería, el huerto,
Y era realmente una actividad, las carnes se preparaba, las carnes, y era realmente una actividad muy comunitaria donde todos se mezclaban. No solo producían cueros y sebo y tasajo, etcétera, sino que también se utilizaban esos lugares para conseguir cal para las construcciones de Buenos Aires, de Colonia, de las poblaciones cercanas, ¿no? Después, cuando terminaba el día, cada uno se retiraba con su grupo, digamos, a sus rituales, y después el padre jesuita llamaba a misa y ahí se volvían a reunir todos en la capilla. O sea, era una comunidad, ¿verdad? Una común unión, como podríamos decirlo. Los jesuitas allí tenían la producción, había esclavos, porque tenían esclavos en esa época y vivían allí, y llegó a tener un número importante de esclavos, un desarrollo importante, y también debe haber sido un centro religioso para los esclavos que también eran atendidos y para los empleados que había y para la zona, aunque era una zona bastante poco poblada en esa época. ¿Verdad? De los negros esclavos, ¿verdad? Que eran rescatados de la esclavitud, que venían de África, de los indígenas que también recorrieron estas tierras, los nuestros, los charrúas, pero también los guaraníes, y las distintas etnias que estaban aquí, que también, que podían seguir haciendo su ritual, pero que se reunían también en torno a esta cruz que tenemos y que es uno de los símbolos más hermosos que tiene la capilla, ¿verdad? Las ruinas de la iglesia, es una iglesia importante para la época. O sea, fue una buena iglesia, tiene todavía los restos de las hornacinas donde iban los santos, el altar, etc. Pero las ruinas de la iglesia nos hablan de riqueza, de que producía, o sea, porque no todos los campos producían igual en esa época, que producía y que además había una preocupación de no usarlo simplemente como un lugar de extracción de bienes, ¿no? Sino también como un lugar de evangelización. Lo que pasa es que, como yo digo, los jesuitas estuvieron 30 años ahí. Después eso pasa a la administración del padre del general San Martín y luego ya se pasa a manos privadas y deja de ser eso. Esto primero es un monumento histórico nacional. Y después hay un grupo de gente, de vecinos, que hace muchos años estamos trabajando y tratando este lugar con el respeto que el lugar y su historia se merecen. Muchas son las historias y leyendas que existen sobre La Calera. Considerado un lugar enigmático y mágico, en donde los relatos de apariciones, luces, sonidos de metales y voces revelan que aquí aún se conservan vivos los rastros del pasado. Más en lo que me es personal, no he tenido la experiencia, ¿me entendés?, de las voces o de ver luces, ¿me entendés?, que a veces dicen que las han visto. Yo, en primer lugar, tengo un gran respeto por lo que la gente dice que vive o que siente, pero personalmente no he tenido nunca una experiencia de ese, y soy bastante escéptico. Yo siento esto que es como un lugar sagrado, que es un lugar que guarda una energía muy linda, me parece que es una energía muy sanadora. Nosotros somos energía, somos. Las personas que vivieron acá también eran energía. Para mí todo tiene explicación, lo que sucede aquí y lo que puede suceder en otro campo energético. No hay nada inexplicable. Puedo dar muchas explicaciones, pero la ciencia no explica todo. Y entonces hay áreas que quedan, como pregunta. Signos sensibles de la gracia de Dios. Sensibles digo porque ordinariamente nuestros sentidos no pueden palpar, ver las realidades espirituales. Acuérdense en lo que decía San Pablo. San Pablo dice, lo que no se ve, eso es eterno. Lo que se ve es transitorio. El autor del Principito decía, lo esencial es invisible a los ojos. O sea, estamos hablando de realidades que los sentidos ordinariamente no los captan. El equipo de rastros pasará la noche entera en La Calera de las Huérfanas, recorriendo los distintos lugares que esta presenta, e intentará develar
el misterio de si este lugar guarda los rastros del pasado, los rastros de su actividad paranormal. Ahora sí estamos aquí en la caldera de las huérfanas. Vamos a mostrarle la base. Armamos este gazebo a una distancia considerable de donde está la edificación de la caldera, donde está la capilla. Y van a estar Andrés y Ani Victoria, parte del equipo de producción, con ese monitor justamente observando con algunas cámaras fijas lo que Julieta y yo vamos a hacer en esta primera etapa de la investigación, que es la experiencia de un objeto desencadenante. Vamos a colocar con un parlante dentro de la capilla una misa en latín y vamos a ver si esto puede funcionar como un objeto desencadenante, es decir, si puede movilizar la energía de alguna forma que facilite las manifestaciones aquí en la Caldera de las Huérfanas, famosa por sus historias y leyendas de eventos inexplicables. Así que vamos a comenzar esta primera experiencia del objeto desencadenante, Julieta que me está filmando y yo, en la capilla de la Caldera de las Huérfanas. ¿Vamos por ahí, Juli? Vamos. Bueno, este lugar que tanta gente nos pidió que viniésemos. Este lugar lleno de historias, de leyendas, donde muchísima gente por las redes sociales nos pidió que viniésemos a investigar. Es una noche fría, sobre todo Julieta, que lo sufre más que yo. Estoy invernal del todo, a pesar de la fecha en la que estamos. Tal cual. Pero sí, tengo los pies congelados, hace mucho frío. Bueno, ya nos encontramos aquí mismo, dentro de la capilla de la Caldera de las Huérfanas. El piso es totalmente de pedregullo, así que vamos a intentar no movernos demasiado para no contaminar el audio. Y es este el lugar donde hace muchos años un programa de radio vino y dijo que pudo grabar psicofonías. Es este el lugar donde la gente dice que los aparatos dejan de funcionar, que se escuchan voces y otras muchas leyendas entre apariciones y ruidos inexplicables. Estamos al aire libre, por eso pueden sentir quizás el ruido del viento en los micrófonos, porque esta capilla no tiene techo y tiene varias aberturas y corre un viento importante. Es una noche muy fría, ventosa, así que bueno, vamos a empezar a movilizar la energía. Vamos a utilizar el denominado objeto desencadenante, que la teoría explica que ciertos eventos, o ciertos sonidos, o ciertos objetos pueden movilizar energías que fueron importantes en un determinado momento. Lo que vamos a hacer es pasar una misa en latín dentro de esta capilla y vamos a ver si eso genera algún tipo de actividad. Otra cosa importante es que sí. En este momento, la grabadora digital graba lo que parece ser la voz de un hombre. Si bien es en forma de susurro, descartamos desde ya que sea generado por mí, ya que como pueden ver, en ningún momento acerco la grabadora digital a mi cara. ¿Será esto la voz de algo o alguien diciendo que es verdad lo que acabo de decir sobre los objetos desencadenantes? Otra cosa importante es que sí. Otra cosa importante es que sí está comprobado que hay cadáveres de personas que fueron enterradas aquí en la capilla, como era la costumbre. ¿Sí? Así que vamos a generar esta primera experiencia del objeto desencadenante. ¿Qué?
Verbum Domini. Dominus vobiscum, cum Mateum. Vamos también a colocar esta botella de agua bendita que fue bendecida en el día de hoy. Y ahora, que ya sonó parte de la misa, ¿podés caminar entre estas piedras para que sepamos que están con nosotros? Aparentemente, el objeto desencadenante comenzó a dar sus frutos. Esta voz es grabada por la grabadora digital y se distingue nítidamente de la voz de Julieta y la mía. Una vez que ya hicimos el objeto desencadenante, que pusimos la misa, que utilizamos el agua bendita, que estuvimos, bueno, movilizando un poco la energía, tratando de grabar alguna psicofonía, vamos a utilizar ahora el SB7. Como ustedes saben, realiza un barrido de frecuencias. Por más de 10 minutos, no salió una sola voz del SB7. Hasta que en un momento me di cuenta de que algo o alguien quería hablar con Julieta. No hay prácticamente voces. Juli, te voy a dar a vos. Utilicen toda la energía para decirle a Julieta lo que necesiten o lo que necesite saber ella. Como les decía, no había una sola voz. Y en cuanto nos pareció sentir el nombre Julieta y le di el dispositivo a ella, una catarata de sonidos comenzaron a salir. Y uno de ellos nos llamó particularmente la atención. Primero, por el lugar en donde estamos, y segundo, por su nitidez. Acuérdense lo que decía San Pablo. San Pablo dice, lo que no se ve, eso es eterno. Lo que se ve es transitorio. Bueno, pero no había sonidos, no había un sonido, lo agarraste y empezaron a salir esas voces, Julieta. En cuanto termino de decir eso, esta voz sale del SB7, aparentemente, y también trae otra figura a colación, vinculada al ámbito religioso, aunque esta vez no tan positiva. Juli, me vino mucho frío, no es sugestión, ¿eh? Tengo todo el brazo derecho congelado, tengo toda la parte de mi cuerpo derecha congelada. ¿Hay algo conmigo acá? ¿Y con Julieta? ¿Qué le querés decir?
lugar sagrado para ti. En este momento, Julieta y yo nos quedamos completamente petrificados, ya que no precisamos del trabajo de postproducción para escuchar este Juli, que salió de forma nítida, fuerte y clara dentro de esta capilla, y fue para nosotros la confirmación de que algo o alguien estaba manipulando de forma inteligente el SB7. Salió algo muy parecido a tu nombre, Julieta. Por más de 20 minutos intentamos obtener más respuestas. ¿Quién o qué era lo que se estaba comunicando? Pero nada más extraño o inexplicable sucedió. Pero sinceramente, lo que habíamos vivido dentro de la capilla ya nos tenía profundamente afectados. En este momento siento la necesidad de recoger nuestras cosas y seguir investigando otras partes de la caldera de las huérfanas y poder tratar de registrar si todas las historias y leyendas que se cuentan respecto a este lugar son ciertas. Así que vamos a dar por finalizada esta parte con Juli dentro de la capilla y vamos a seguir investigando otras zonas de la caldera de las huérfanas. Lo que vamos a hacer ahora es dividir el equipo para cubrir más terreno. Vamos a ingresar ahora a un sendero que cada vez se va a poner más espeso. No sé si se llega a ver con alguna de las cámaras, pero llegamos al lugar. ¿Estás caminando alrededor nuestro? En el momento que Julieta comienza a subir por este camino empinado, la grabadora digital captura esta voz, que aparentemente no estaba de acuerdo con que ella suba. No se muevan de ahí, porque en el próximo bloque hay más rastros en busca de lo paranormal. Lo que vamos a hacer ahora es dividir el equipo para cubrir más terreno, ya que este lugar es muy grande. Andrés se va a ir con Victoria y Julieta a la parte donde eran los hornos, donde se han visto incluso apariciones según las denuncias de la gente. Y Ian y yo vamos a ir a la parte detrás de la caldera, donde también se ha denunciado actividad paranormal o inexplicable. Así que vamos a dividirnos y a seguir la investigación en la caldera de las huérfanas. Bueno, suerte. Gracias. Comenzamos, vamos. Dale. Vamos a ingresar ahora a un sendero que cada vez se va a poner más espeso. Bueno, ahí está el portón, Jan. Bueno, estamos solos, absolutamente solos, donde muchas personas han denunciado actividad paranormal o inexplicable. Vamos a comenzar. ¿Estás bien? Gente que ha venido a este lugar al que estamos yendo cuenta que todavía se pueden escuchar los sonidos de la gente trabajando. Vamos a ver nosotros con qué nos encontramos allí. Está hasta difícil encontrar el lugar de la entrada porque la oscuridad no nos deja ver muy bien hacia dónde estamos yendo. No sé si se llega a ver con alguna de las cámaras, sí. Pero llegamos al lugar. Vamos a entrar. Oh, río. Cuidado que acá hay un puentecito.
Bueno. Hola. Bueno, estamos en... en la puerta... de lo que antes... era un horno. ¿Puedes entrar? ¿Entramos? Sí, no sé qué sentís a mí, que me da como mucho miedo entrar ahí. Es tremenda la oscuridad. Realmente no me siento... no me siento para nada cómodo con tanta maleza, porque uno pierde noción también del lugar de donde está. Es la sensación permanente como de que algo puede surgir en cualquier momento. Otra cosa es que cada vez que las personas se adentran en estos senderos que son tan, tan espesos, afirman que no se sienten solos. Que en cierta manera en esta galera siempre se está acompañado de algo, de alguien. Y ya no sé qué te parece a vos, pero al estar tan, tan apretados, muchas veces se tiene como la sensación de que de algún lugar te están observando. Es así. Acá hay como un claro. Bien, tengo la grabadora digital. Estamos con Ian, que es parte de la producción y nos está dando una mano con la cámara. Y vamos a empezar a... estamos bien adentro en esta espesa maleza, en una parte casi virgen de la calera de las huérfanas, donde muchas personas han denunciado ver apariciones, ruidos extraños, voces. Yo no tengo los auriculares colocados en este momento, o sea que si grabamos algún tipo de psicofonía no la he escuchado. Pero sí, en este silencio absoluto, donde solamente se escuchan insectos, animales a la distancia, queremos decirte o decirles si estas energías de las que la gente tanto habla en la calera de las huérfanas existe, se puede acercar a nosotros y hablarle a este punto rojo que tengo en mi mano. ¿Venías con nosotros por este sendero? ¿Podemos sentir tus pasos si te alejas o te acercás? ¿Escuchaste, Nacho, los pasos detrás tuyo? ¿Eh? ¿Los pasos detrás tuyo escuchaste? ¿Pasos? Si bien en el momento no percibí los pasos que mi compañero decía, la grabadora digital le da la completa razón. ¿Estás caminando alrededor nuestro? No teníamos idea de lo que se estaba acercando, pero tan solo en minutos nos haría saber que estaba con nosotros. Estamos adentro de lo que era el horno de la galera. Es un espacio que de afuera parece mucho más pequeño, pero en realidad no. Es alto. Vamos a dejar aquí este aparato. Es el REMPOD. Es el primer instrumento de investigación paranormal hecho en Uruguay. Y lo que hace es detectar campos electromagnéticos. Si algún campo electromagnético se acerca, suena y se prenden luces, por lo que si nosotros nos vamos podemos sentir si hay algo manifestándose aquí. Lo que vamos a hacer es dejarlo. Si hay algo o alguien aquí puede acercarse, nosotros vamos a ir
Lo vamos a dejar solo aquí. Y mientras vemos por afuera, si suena, venimos. ¿Salimos? Salimos. Estamos de nuevo afuera de donde está el Luzorno, un lugar en el que transitaba mucha gente, un lugar de trabajo, de esfuerzo, no eran trabajos sencillos. Se puede subir hasta la parte de arriba del horno, vamos a ver si podemos llegar hasta ahí. Se siente mucho más pesado el ambiente acá. Nada que ver con lo que se siente en la calera. Aquí hay... están los restos de otro horno, pero... que... está mucho más derruido. Ya no tiene parte de las paredes ni de la puerta. Pero para que vean, eran varios. Trabajaba mucha gente en estos lugares. En el momento que Julieta comienza a subir por este camino empinado, la grabadora digital captura esta voz, que aparentemente no estaba de acuerdo con que ella suba. Tanto el sendero como los hornos se comenzaban a despertar y estábamos a minutos de vivir, de forma separada, momentos que no olvidaremos por mucho tiempo. ¿Hay algo, alguien aquí con nosotros? Encender ese detector de movimiento. ¡Ian! ¿Fuiste vos el que encendiste ese detector de movimiento? Ahora sí fui yo que me acerqué. ¡Sí! ¿Escuchaste? No se muevan de ahí, porque en el próximo bloque hay más rastros en busca de lo paranormal. Vamos a hacer una cosa. Si estás por acá, ese dispositivo te puede detectar si haces variaciones electromagnéticas. Tengo el SB7, que como ustedes saben, es un dispositivo que hace un barrido de frecuencias. Y me voy a colocar, voy a pasar por aquí por el REMPOD. Como ven, no lo hago variar para nada. Como les decía, voy a encender el SB7. Como ven, no afecto para nada el REMPOD. Ven que funciona de manera perfecta. Tengo que acercarme hasta aquí para que se encienda. Voy a encender el SB7, que muchas veces moviliza la energía de forma diferente y quizás pueda hacer que este REMPOD se encienda. Una voz muy tenue sale del SB7 y en el mismo momento la luz del REMPOD se enciende. Cualquiera sea la causa de estas manifestaciones, cada vez estaba más cerca.
El ambiente no tiene nada que ver con lo... con lo que es la zona donde está la capilla. Da la sensación como que... no hay la misma tranquilidad. No sé si se notaba, pero ese camino que veníamos haciendo era en subida. Sí. Llegamos a una zona mucho más alta. Hay aquí con nosotros... ¿algún trabajador? ¿Alguna historia? ¿Hay algo o alguien acompañándonos? ¿Les parece prender el SB-11? Sí. Voy a apoyarme aquí. Recordemos que este es un aparato que no tiene antena, por lo que no debería captar ninguna onda radial del lugar. ¿Hay algo o alguien aquí con nosotros? Julieta no lo sabía, pero este era el comienzo de una de las sesiones de SB-11 con respuestas más claras y contundentes de todas las investigaciones de rastros. ¿Hay algo o alguien aquí con nosotros? ¿Te pasó algo acá? Juli. ¿Quieres hablar conmigo? ¿Quieres contarnos qué te pasó? Pocas veces obtenemos respuestas a este tipo de preguntas, y mucho menos tan clara y nítida como la siguiente. ¿Quieres contarnos qué te pasó? Es impresionante la cantidad de sonidos que están saliendo de acá. Muy pocas veces sucede eso con el SB-11. ¿Podés pasar hacia donde estoy? Encender ese detector de movimiento. ¡Ian! ¡Ian! Cuando le pe... Sí, se vio clarito que cuando le pediste se encendió la luz. Cuando, como ustedes ven, Ian está quieto, filmando donde está, está en el mismo lugar, yo estoy en este lugar, que como ustedes pueden ver, estoy sentado acá hace varios minutos y el detector estaba apagado. En el momento exacto que pedí que si algo que estaba detrás de Ian podía pasar y encender el detector de movimiento, se prendió. Si bien el sensor de movimiento estaba fuera del plano, pueden observar el cambio de luz en mi rostro, que acredita que en ese preciso momento el sensor se encendió, además de que está apuntando directamente hacia mí, por lo que ningún movimiento de Ian podría ser captado por este. Tampoco en este momento hay viento o nada que pueda hacer mover una rama, un pasto. Además, hace minutos que estamos acá. Tendría que encenderse y apagarse, aparte, todo el tiempo. Tendría que encenderse y apagarse todo el tiempo. Quiero que vean una cosa. Yo muevo los brazos, ¿sí? Es este movimiento que tengo y lo estoy haciendo exagerado para que vean que no soy yo el que genera el movimiento que puede hacer que ese detector se encienda. Queremos escucharte decirnos y la confirmación de que fuiste vos el que encendiste ese detector de movimiento. ¿Podés decirnos que sí? ¿Fuiste vos el que encendiste ese detector de movimiento? Te voy a dejar el aparato acá. Ahora sí fui yo que me acerqué. ¡Sí! ¿Te escuchaste? ¡No había voces! Salió un sí muy nítido. No solamente se logra escuchar un sí a mi pregunta, sino que luego un terrorífico tarareo de una mujer, de forma totalmente inexplicable. De que fuiste vos el que encendiste ese detector de movimiento. ¿Podés decirnos que sí?
¿Fuiste vos el que encendiste ese detector de movimiento? Te voy a dejar el aparato acá. Ahora sí fui yo que me acerqué. ¡Sí! ¿Escuchaste? Gracias. Aquí debajo hay un aparato al cual puedes acercarte y hacerlo sonar para demostrarnos que aquí hay algo o alguien con nosotros. Puedes acercarte a él y hacerlo sonar. Dos preguntas directas al pedido de Julieta. Otro indicio de que algo inteligente manipulaba el sonido. Mucha curiosidad, creo que de todas las veces que he estado al lado de este aparato nunca lo había escuchado hacer tantos sonidos todo el tiempo, porque recordemos, este no tiene antena, no puede captar una onda radial de alguna radio de la zona, y que salgan todas estas voces o sonidos me resulta impresionante. Y bueno, creo que sea el momento de analizar esto para ver bien que fue todo lo que escuchamos y si realmente alguna de nuestras preguntas fue contestada como nos parece. Pero creo que quizás ya es momento de irnos. Vamos. No hay mucho más que decir, más allá de que estos sonidos son impresionantes y realmente no tiene explicación. Por última vez, ¿puedes encender una de esas luces para decirnos que nos vamos en paz y que te dejamos en paz? Es acercarse, tocar... ¡Ian! ¿Lo estás viendo? Yo no lo puedo creer. ¡Mirá, Ian! ¡Estaba apagado! Bueno, creo que más confirmación que esa, difícil, ¿no? Como podían ver, el REMPOD estaba totalmente inactivo y se encendió ante mi pedido. El desenfoque de la cámara es causado por la misma luz que enciende el REMPOD. Por última vez, pues... encender una de esas luces para decirnos que nos vamos en paz y que te dejamos en paz. Es acercarse. Tocar. ¡Ian! ¿Lo estás viendo? Yo no lo puedo creer. ¡Mirá, Ian! ¡Estaba apagado! Creo que la cámara lo capte, pero si lo puede captar mejor. Está amaneciendo. Está amaneciendo. Estamos ya volviendo a la base. Hemos pasado toda la noche en la caldera de las huérfanas. Creo que hemos podido documentar pruebas de que algo o alguien genera manifestaciones en este lugar. Ha sido una jornada agotadora, pero creo que productiva,
Muchos le pidieron a Rastros que investigara esta caldera. Hoy lo hicimos y creo que ya amaneciendo es hora de ponerle fin a esta mágica y misteriosa caldera de las huérfanas.